Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad encontramos un nuevo gameplay del Grim Soul. Suelo hacer este juego en directo, no gameplay, pero esta vez voy a hacer un gameplay. Quiero mostrar que he comprado las armas que he querido decirlos antes, ok, lo había comentado yo antes, estas son las armas, okay. Pero las voy a dejar en el correo, porque es una manera de guardarlas, ok, de tenerlas ahí guardadas. De todas maneras, quiero mostraros que he obtenido estas armas también. Esta no, estas las hice yo. Porque las puedo hacer ahora. Que sería con los lingotes esto, que los puedo hacer ya. Esto que lo puedo hacer ya y esto que es fácil de hacer también. ¿Cómo se hace la madera? La madera, las tablas de madera se hace con esto. Con esto que es el Carpenter Bench, hace las tablas de madera dejando unas maderas ahí. Luego para el cuero, tenemos esto que está aquí, veis, se hace cuero con las pieles de los animales, de los osos y de los, y para hacer los nuggets, esto se hace dejando cobre, o bien esto, pero esto es muy caro, esto se utiliza para otra cosa mejor, ok. Y esto creo que es oro, ¿eh? Bronce, este es bronce, vale, porque se utiliza con el tin. Ok, entonces vamos a dejar esto aquí, que ahora no lo vamos a hacer. Y vamos a dejar los cueritos aquí, que ahora no los vamos a hacer. Vamos a llevarnos esto para que se hagan más. Y así los dejamos haciéndose un poquito más. Vale, y aquí hace falta madera para la carne. Vamos a dejar madera. Menos mal que he ido a pillar algo de madera por allí. Vale, me he hecho dos dagas de esas pequeñitas con esto. ¿Veis? Entonces es fácil hacerla, vamos. Bastante sencilla de hacerla. Vamos a dejar esto que se cocine. Y nos vamos. Vamos a ir a un sitio grande. Ah, por cierto, esta arma que está aquí me la dieron. Me la dio alguien que murió. Pero os quiero mostrar que esa es la mejor arma que hay ahora, creo yo. Vamos a un sitio de dos para que veáis. No puedo ir corriendo, pero bueno, mientras lo explico. Veamos algo. Esa arma, para que yo pueda hacerla, transcurrirá. Ah, mira, puedo hacer un bow, qué bueno, un 31. Bueno, bueno, y esto, ¿cómo se llena esto? Y esto se hace en 60. Vale, esta arma, esta fue la que me dieron. Me dropeó un bicharraco. Mira, tiene de daño 81, velocidad de ataque 0.9 y rango de ataque 2.3. Pues, ¿qué hago? Perdón, y para hacerlo necesitas hacerlo en los map, en los dungeons, ¿puede ser? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, es difícil de hacer y ni siquiera dice qué nivel está. Esta tiene 58 y se hace con nivel 55. Perdón, pero tengo mucha tos. Y soy 20 todavía, 21 creo. Así que la única que puedo hacer luego es esta y tengo los materiales. Y esta es 30. Fijaos que esta es 19, creo. Vale, esta es 30 y 1 de velocidad. Este tiene 0. 1. Ah, este es más rápido, la espada de una mano. Lo que no sé si pues, se puede hacer es un, ¿cómo se llama? Un escudo. Ah, sí se puede hacer. En 50, vale. Y esto, bueno, pues, para hacer eso, pues será mucho más nivel. Y esto con 23, 23, 23. Bueno, la mejor armadura de la que tengo ahora. De la que puedo hacer, mejor dicho. ¿Podemos ir ya? Sí, vale. Vamos corriendo. Pero para venir aquí, yo lo que estoy haciendo es venir con buenas armas. Por ejemplo, esta la tengo en la segunda mano. En la segunda mano. Bueno, ahora está en la primera, pero va en la segunda mano. ¿Por qué? Porque si me entra, la idea de golpear con eso es a los players. ¿Ok? A los players. De hecho, si viene un player, le das con este y luego le das con este. Fijaos que se me está gastando. Es que la he usado, me venía ya gastada. Sabes que cuando te consigues un arma, normalmente ya está usada, ya está gastada. Vale, pues yo lo que voy a hacer es esperarme para con esto matar los players. Y los players son los que te dan las buenas armas. Incluso te dan armadura. Pero ojo, tienes que matarlo. Déjame ver una cosa. Ok. Para tratar de estar a tope. Oh, voy a vomitar. Vale. Pues incluso vomitando me dio vida. La tengo casi a tope. Vamos a esperar que aparezca alguien.
normalmente es un player. Podemos esperar con calma. Fíjate lo que yo voy a hacer. La manera de jugar, fíjate que primero voy del por el borde, como siempre lo he dicho. No tengo pico ni pala, perdón, ni pico ni hacha, pero sin embargo me espero por aquí que venga un player. Los players vienen desde lejos hacia ti. Vamos a comer esto rápido antes que venga alguien. Bueno, no he sido rápido. No he sido rápido ahí, es verdad. Tengo siempre el dedo aquí, ¿lo veis? Para ¡za! Y luego este. Ahí viene alguien. ¡Uy! ¿Qué es esto? Ese no lo había visto nunca. Es un gordo. No, 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 me voy. Si me sale un player y me consigo ese gordo, pues voy a perder el player. Ya lo digo, el player se va a ir. Uy, pero ese gordo, ¿dónde salió? Es un bicharraco, ese no lo había visto. No lo había visto. Bueno, sigo esperando a ver si me sale el player. Pero el gordo ese va a venir a por mí. Luego hay otro que es como un caballero, que tampoco he intentado matarlo. Me imagino que no puedo. Pero sí que he corrido y no me ha alcanzado. Voy a ponerme por aquí. Porque si viene el gordo, vamos a esperar a que venga por aquí. Vamos a quedarme por estos lados buscando, esperando a que llegue, a que llegue el player. Y si viene el gordo, pues me va a matar. Mejor correr. Ah, bueno, me dieron esta capucha, esta que tengo, ¿veis? Un player también se la quité. Así que son los que están mejor armados y los que te van a dar mejores armas. Pero para eso necesitas un arma fuerte. Este es súper fuerte, yo creo que es la más fuerte que hay. Y me la dieron por casualidad. Ahí viene el gordo, este es el gordo, estoy seguro de eso. Vamos a ver si es el gordo. Ah, no, bueno, no, no, me equivoqué. Otra cosa que tengo que decir, pero ya lo diré en el directo también, que esto que está aquí, si lo tocas, si lo pisas, es cuando te viene el fantasma. No sé si es cuando te viene el fantasma o tiene más posibilidades de que venga. Oye, el player. Player. El player con dos de estos lo matas. Con dos toquecitos de este. Pero por supuesto esta arma se gasta. Bueno, vamos a esperar que aparezca el player. Y luego volvemos con el directo, ¿vale? Me hace falta mejor ropa. Vamos a esperarlo así de una vez. Porque voy a esperar solo al player. Vale, creo que viene. Sí, sí, mira, mira. Uno, dos, y lo maté. ¿Qué me da? Todo esto. ¿Habéis visto? Todo eso me ha dado. Esto lo cambiamos. Tengo dos bolsas. Porque estos guantes son mejores que los que yo tengo. Ey, ¿qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Una pala. Me ha dado una pala. Me ha dado cobre. Mira todo lo que tenía el player. Aquí viene el gordo. ¿Puede ser este? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama ese gordo? Dame templario. Ah, es un templario. Vale, 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 vale. Bueno, pues, ¿habéis visto que se me ha gastado esa arma más? Vale, el templario en teoría me sigue. Salen más players, ¿ah? No solo sale uno, salen más. Tener mucho cuidado. Y el templario, no sé si lo voy a poder matar. Yo creo que no. A ver si puedo pillar esta comida sin que me vean. Sí. ¿Y esta comida la puedo pillar? Me arriesgo mucho, ¿ah? Me arriesgo mucho. Rápido. Ok. Me arriesgo mucho. ¿Venía alguien? No. Vale. Si viene un jugador, le damos con esto. Así que si viene otro jugador, habría que tirar cosas. Porque... la pala es buena, pero no tan buena. Así que vamos a ir por aquí para que no me vean. Lo importante es que no me vean. Y que salga el player. ¿Dónde puede estar un player más? Vamos a esperar un poquito. A ver si viene otro player. Y esto se va a acabar, esta arma. Es muy buena esa arma. Si me sale el templario de frente. Yo estoy fijándome siempre en el minimapa. Si me sale el templario me mata. A ver. ¿Qué es lo que te quedó? Vale. Dos mochilas normales, ¿no? No, 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 no. ¿Y el player? Oh. ¿Ves? Los dos a la vez. Eso me destrozaban a mí, no lo sé.
Bueno, eso es lo que quería mostraros. Es un video corto, pero bueno. Voy a volver a entrar, pero esperando que se haya ido el templario. El jugador seguramente no aparece. Estoy seguro. Ah, con esto se puede rellenar. Mira, mira. Uy, me bajó muchísimo. No, 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 señores. No tengo ni energía para regresar a casa. Ah, cuando compré el pack este de las armas. Mire, por cierto, tiene esta. Cuando te compras eso, pues te dan 100 fichas de estas que me las dieron, pero no las voy a utilizar ahora. Prefiero usarlas con los directos cuando estáis vosotros. Es un video corto, pero más o menos para que veáis cómo se obtienen las armas de manera fácil. Solo me dieron una pala, a ver. Sí, la pala, pero bueno, me dieron esta también que me hace falta y esto. Esta también me la dropearon a un bicho o un humano de esos, del bots, vamos, del ordenador. Y esta también me la dropearon. Pero esta ya ves cómo está, no la he usado todavía. Mira cómo está, gastada. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo y espero que te haya gustado. He sido corto, como dije, pero intenta ver si puede estar en mis directos. Un besito, cuídate, chao.